Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta antesala, ya rumbo a Premios Juventud. Estamos desde San Juan, Puerto Rico, nuevamente. Ese es el lugar escogido como sede. Muchos dominicanos presentes. Faltan pocos minutos para que inicie Noche de Estrellas con sus artistas favoritos. Y aquí comienza la fiesta más hot del verano, celebrando 20 años de esta premiación que concita las estrellas de la música que la juventud consume. Así que bienvenidos, estamos activos en redes sociales a través de Telecentro HD. Nos puede reportar su sintonía. Me encanta saber la gran cantidad de dominicanos que están en esta ocasión. Yo pienso que pudiera ser fácilmente un premio soberano, porque de verdad estamos muy bien representados, no solamente en musicales, sino también con artistas nominados. Así que bienvenidos a esta antesala. Así comienza todo este contenido. Aquí van a poder conocer los presentadores, los nominados, además las participaciones artísticas. Quédense ahí porque esto apenas comienza. Y aquí estoy en el estudio de Antonio González, el encargado de armar toda la música de los nuestros, los dominicanos, en Premios Juventud. Bienvenido, ¿qué tal? Hermano, encantado. Tú sabes que tú me vas a decir todo aquí. Yo espero que tú no me saques la información porque voy a tener problemas yo. Mira, lo primero, ¿cuáles son los artistas que tú tienes bajo tu responsabilidad? Tengo a Pavel Núñez. Sí. Ilegales. Sí. Vámonos con orden, porque Pavel no está con Ilegales. Yo no sé, yo no te puedo decir eso, pero te voy a decir todos. Pavel, Ilegales, te lo voy a decir salteado para que tú no sepas, para que tenga que ver el premio entero. Ajá. Pavel, Ilegales, Handy Ventura, El Legado, La Materialista, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario y yo creo que ya. Vámonos con Los Hermanos Rosario y Toño. Uh-huh. Es el regreso a los escenarios juntos. Uh-huh. ¿Qué seleccionaste? ¿Qué te pidió la producción de Premios Juventud para ese musical? Porque elegir del repertorio cuando estuvieron juntos con los hermanos Rosario Toño y también actualidad, porque Toño, uh-huh, sin lugar a dudas es una leyenda fuera de República Dominicana y en Puerto Rico aún más. Mira, tú sabes que ellos me dieron la oportunidad de elegir los temas y tú sabes que ellos tienen un repertorio, tanto los hermanos Rosario como Toño y en conjunto tienen un repertorio muy amplio. Lo que tratamos es de escribir la historia de ellos. En esa parte tenemos un poquito de lo que ellos hacían juntos y también tenemos los palos que no pueden faltar. Tú sabes el culiquitaca va. Van par de canciones duras de Toño, van par de canciones duras, este tipo fuerte, van par de canciones duras, pero yo te aseguro que nadie se va a quedar sentado. Porque es un musical de mucha energía. ¿Cuántos minutos de musical tiene ese? Ese larguito. ¿Le dieron mucho tiempo? Sí, no, aquí... ¿Siete? Te voy a decir, ah. No te voy a decir qué tanto tiempo, pero sí te voy a decir que en la producción, y aprovechando darle gracias a Darlene Porte, que fue una de las personas clave para que esta cosa se diera. Ah, Darlene siempre. Darlene. Exclusivo. Sí, ¿no? Y buscando posicionar el talento dominicano, sí, siempre en todos los lugares. El tipo de las conexiones. Exacto. Ellos... Cuando Darlene me contactó para eso, me dijo, mira, Antonio, es para enaltecer, no es a darle un premio de consolación a los dominicanos, es que le vamos a dar un rol importante en la premiación a nuestras partes dominicanas, que quizás antes no se veía tanto. No hubo conflicto en unirlos. No, para nada. Y ellos saben lo que representa eso. No hay ego, por ejemplo, que Rafa diga, ¿y por qué Toño sale más? ¿Por qué Toño tiene como...? Mira, yo te comentaba fuera de escenario que, gracias a Dios, conmigo no ha pasado eso. Yo he podido realizar la Dinastía Rosario, que era el show, sí, que ellos hacían. Numerosas veces fuimos hasta el Palacio los deportes y ellos confían, ellos se dejaron manejar en eso. Vámonos a otro musical. Tíralo. Vámonos con el de Pavel, Handy. Con otro musical. No, Pavel, Handy. Exacto. ¿Manny Cruz estará? No, Manny. No estará este año. Manny estuvo el año pasado. Yo estoy tirando a ver si hay una sorpresa ahí. Tú me decías algo. Hay sorpresa, pero no se pueden decir. Pero Handy Ventura. Es un musical para elevar nuestro valor como dominicanos, dar nuestro valor en esas premiaciones que a veces no Handy salimos. Handy rendirá homenaje a su padre Johnny. Van a haber cositas de eso. Va a haber de todo, pero no te puedo dar la primicia así, sí, tan fácil, es que tienen que verlo. En unos minutos la gente va a poder verlo, claro, por aquí mismo, por Telecentro. Ahora sí te voy a decir algo, es un musical lleno de energía, tú te vas a sentir orgulloso de verlo. No me estás diciendo nada. Te vas a sentir porque orgulloso eso seguro, eso lo sabemos, el dominicano donde llega, hay energía, hay esa potencia. Pero, mira, te voy a decir, nosotros tenemos tres ritmos que están matando internacionalmente que van a estar ahí. El merengue, la bachata y el dembow.
Pavel estará en bachata. Pavel va a estar en su mejor momento. Mira, seguimos con otro musical, el de Ilegales. Sí, tú sabes que... Tú tienes muchísimos años trabajando con Vladimir. Bueno, con Ilegales yo tengo como 20 años, yo entré ahí como de 19. ¿Será como un recorrido? Porque mira, justamente jueves, los jueves, todos los le decimos jueves de TVT, ¿será como un TVT de Ilegales, como un recorrido por La Morena, por todos esos éxitos musicales? Tú vas a escuchar... Es que en esos premios, esa pregunta que tú me estás haciendo está de más, porque en esos premios tú no puedes irte a inventar que no sean éxitos, porque ahí tú lo que tienes que matar, todas esas cosas van a pasar por ahí. Todas las cosas que tú estás manejando. Bueno, me gusta que está fluyendo, muchachos. Ya me dijo que va el Chucuchaba, La Morena. Sí. Pero Ilegal es un grupo que en escenario, primero muy respetado internacionalmente, y en escenario tiene demasiada energía. ¿Qué tiempo le van a dar? Un buen tiempo. Señores, pero a ti te dieron usted el privilegiado. ¿Quién más? Otro musical que tengo que me tienes que decir todo. Quizás no te han dicho que La Materialista va a estar allá. ¿Con Tusa? No. Ah, pero este primicia, entonces no, cuéntame. No, La Materialista va a tener, aparte de eso, que quizás tú me hablas porque eso señores, fue lo que tú viste. Señores, primicia para Telecentro. La Materialista estará en dos musicales, tengo entendido, porque se anunció que estará interpretando con otras exponentes la canción Tusa. Bueno, entonces contigo ya se suma otra cosa, cuéntame. La Materialista va a estar allá con nosotros. Yo no sé en otras cosas, pero en lo que a mí me toca. Merengue, la chapa que vibra. No. La Materialista va a hacer lo que ella sabe mejor hacer, que es su parte de representar la parte urbana dominicana. Y por todo lo alto, tú sabes que ella viene de un reality show que también le fue muy bien. Le fue muy bien y la queremos ahí representando a la mujer dominicana. ¿Quién más me falta? No, ya las otras son sorpresas, no te lo puedo decir, pero tú lo vas a ver el premio, ¿verdad? Okay. Tú estás allá. Ya eso es en unos minutos. Pero, Antonio, dime la verdad. Sí. Por aquí pasaron unos demboceros. Yo hablé con la señora de ahí, ya hice mi investigación. Sí. Que aquí en la noche vinieron unos demboceros. Han pasado bastante. No es que ha pasado bastante. Para Premio Juventud, hay un musical que no se ha anunciado con algunos demboceros. Tú sabes que van a haber urbanos dominicanos en Premio Juventud. Ya, señores, ya me lo dijo todo. Entonces yo quiero cerrar esta entrevista, que tú me suelte algo real, porque yo he tratado aquí así, mira, he hecho mi trabajo. Dime algo que nadie sepa que podamos dar aquí como primicia. Mira, es que si yo te digo esas cosas que tú quieres que no yo te diga... No va a pasar nada, porque eso, mira, esto a una hora antes del premio. ¿Esto una hora antes del premio? Sí. Mira, como te dije... Lo está pensando, él iba a decir algo. Iba a decir algo, pero ya no puedo. No, lo que pasa es que tú sabes que tú no puedes mantener el elemento sorpresa en este tipo de cosas. Tú sabes, tú estás... ¿Cuántos musicales, no me digas nombres, cuántos musicales están a tu cargo? Son tres musicales. ¿Tres? Tres musicales. Ok, déjame sacar entonces, ya, saca tu cálculo. Mi cálculo, entonces, 2 más 2 son... Ok. Bueno, está bien, Antonio. Invita a la gente que no se pierda ya en unos minutos Premios Juventud por Telecentro. Señores, no se pierdan Premios Juventud. Nos vemos un ratico, saca tu bandera y disfruta el momento dominicano. Mira, muéstrame aquí. Tú me puedes poner en primicia un poquito del tema, ven. Que nadie se me entera. Déjame ver si corre. Vamos a abrir. Señores, aquí desde la Isla del Encanto, óyeme, Puerto Rico, qué bella isla. Wow, de verdad encantado de la isla, tomando aguacoco. Vladi por acá saludando a todo el mundo. Vladi de Ilegales, óyeme, me encuentro aquí porque estamos a pocos minutos de que comience ya la alfombra. Te agarré justamente saliendo del hotel. De hecho, tenemos que caminar un poquito porque sí, óyeme. Sabes que tengo que agarrar y chequear el outfit de esta noche. Tenemos que bajar durísimo. Tenemos un musical muy especial para la República. Sobre el merengue y de verdad agradecido de Univisión que le está dando ese cariño especial al dominicano. Óyeme, yo quiero que aquí tú me cuentes todo porque yo sé que tú tienes que guardar cosas, pero ya estamos a pocos minutos, ya eso se va a saber. O sea, en poco se va a saber. ¿El musical es como un recorrido por la trayectoria de Ilegales o es algo nuevo? Dame un detallito. No, de Ilegales no, es un musical especialmente para la República Dominicana. Oh. O sea, de sobre el merengue, algo muy de verdad que... Éxitos emblemáticos del merengue. Correcto. Llevado a tu estilo. No, porque Ilegales tiene una participación. Ah. Una de las participaciones que me encanta es la Dinastía Rosario también, que vamos a ver a Toño con los Rosarios en ese escenario. Y de verdad tenemos que agradecer muchísimo a la cadena Univisión, a su presidente que está apoyando la música dominicana, el talento dominicano. Y esto es lo que vamos a ver en Premio Juventud esta noche, ahorita. Ya ahorita, óyeme. ¿Cómo tú escoges la ropa? Porque eso es lo que la gente quiere saber.
Porque siempre te vemos como que tú eres el diferente. Tú no vas igual que todo el mundo. Como que tú eres como con tu originalidad. Yo tengo una vena media rara de diseñador. Y vamos a ver cómo, si la pego en el outfit de la alfombra, que no me gusta la alfombra. Yo siento que la alfombra para mí es ponerme una bolita roja, así como un payasito. Me dijeron eso de ti. Sí, no me gusta. Que no te gusta la alfombra, ¿te crees estrés? No, a mí de una vez me dan masajitos, me dan una tequila para que me relaje, porque eso, yo siento que soy como un payaso. Pero creo que tenemos una ropa para el calor que está haciendo aquí en la isla, algo tropical. ¿Qué color? Un color casi como estamos en tendencia ahora de Barbie. Va rosado, Blas. Va rosado porque everybody va rosado. Pero voy primo hermano el rosado y está muy interesante. Un lila. Tú vas a ver lo que vengo. Mira, Blas. Me da hasta miedo. Oye, me da hasta miedo porque bien atrevido el color, pero para el outfit ya de la noche tenemos un musical muy ilegal. Va a prender la tarima. Te tengo que dejar porque ya él se tiene que ir a cambiar literalmente porque en unos minutos va para la alfombra. Otra cosa, por favor, no me acabe con el outfit porque un poco atrevido, mi esposa me dijo que metiera mano y como estamos en el tropical, así, vamos colorido. Tú eres de nosotros, te dejo ir. Gracias, Vladi. Usted no se despegue porque hicimos esta antesala especial de Premios Juventud. Desde Puerto Rico, en esa cobertura de Premios Juventud, Handy, óyeme, qué bueno encontrarme contigo. Yo creo que ya es costumbre en cada premiación, yo me encuentro contigo y yo feliz. Joseando, Moisés, joseando, estamos joseando, dándonos a ver la cara, que la gente sepa que estamos en este medio rompiendo brazos. Óyeme, te vi en los ensayos. Señores, se va a caer la arena. El choliseo se va a caer literal, porque este hombre puso a todo el mundo a bailar y no, y óyeme, los bailarines estaban ahí, gozándoselo. Cuéntame de ese musical, homenaje al merengue. Bueno, sí, tú sabes que Dalimporte tiene a cargo estas dos producciones, una con los muchachos de los hermanos Rosario y Toño Rosario, La Dinastía, y en el otro entonces tenemos Pavel Núñez, Fernando Villalona, La Materialista, Ilegales, y este servidor. Vamos a estar haciendo entonces el segundo homenaje a nuestro merengue. Y la gente lo que va, el que esté en su casa va a tener que pararse, porque aquí se va a bailar. ¿A con quién tú te quieres encontrar? Siempre uno tiene un artista que uno quiere, por ejemplo, en la selfie. ¿Con quién tú te quieres encontrar en Premio Juventud? Oh, con Vladimir Lotel, Ilegales, mira allí donde está. Vladi, ve acá. Tú no estás involucrando al pobre Vladi. Involucrando a Vladi. Ahorita hacemos una entrevista, tú y yo. No, sí. Me quiero encontrar con Vladi allá para que me diga, Coco, va a seguir con esa ropa. Tú sabes que la parte de músico, el pibe es diseñador. Y se ha puesto un John Sue, una vaina. Bueno, ya te a Moisés, a Moisés se le pega, pero él un niño. Pero tú y yo no. Oye, tú y yo ahí, sigan ahí. No, él no le haga caso a Vladi. ¿Con qué más además de Vladi? Mira, qué sé yo, aquí hay muchos muy buenos amigos en Puerto Rico. Johnny Ventura fue muy querido acá en Puerto Rico. Yo me crié, como quien dice, todas las vacaciones del colegio aquí en Puerto Rico y tengo grandes amistades. Bueno, de hecho, enviarle pronta recuperación a Gilberto Santa Rosa, que llegó un poquito afligido de la salud desde Perú. Pero a todos, de verdad que a todos los admiro. Ayer, mira, ayer nos encontramos con Wisin, nos encontramos con Plan B, nos encontramos con, ay Dios mío, con todo el mundo, ahí vimos todo el mundo ayer. Óyeme, que no se mueva nadie, en unos minutos comienza la alfombra, invita a la gente por aquí por Telecentro. Bueno, toda la gente que no se mueva de ahí porque mañana jueves. Ah, no, hoy, ya yo tengo el limbo. Hoy, esta noche, en minutos, Premio Juventud. Y el que esté preparado, que se pare su silla desde ya porque se va a bailar merengue. Gracias, Andy. Continuamos con más desde Puerto Rico en esta cobertura especial. Amigos, saqué a la insuperable de su zona de confort. Pudiera ser en su hotel, pudiera ser en un set a su altura. Yo me la traje al viejo San Juan, cerca de la vergüenza. Rumbo. Pregunté si tenían el trago ahí, que se llamara así. Venga, que nos busquen la vergüenza para nosotros. Claro que sí. Porque tú la perdiste hace mucho. Es verdad. No, porque tú no te das pena nada. No, para nada. Yo soy del pueblo, yo soy normal, ruling. Óyeme, qué bueno tenerte aquí con nosotros en este especial desde el viejo San Juan, aquí desde Puerto Rico. Nominada a Premios Juventud. Estamos a pocos minutos de que inicie en Noche de Estrellas. Cuéntame, ¿emociones? Sí, muy emocionada, muy contenta de estar aquí en la Isla del Encanto para Premio Juventud, nominada con Soy Mamá Remix, junto a Farina, Yailin la más viral y de verdad contenta.
Óyeme, ¿te imaginabas el éxito que iba a tener este tema? Porque sale en República Dominicana con muchísima fuerza y luego sorprendes a todos con este remix que fue un boom internacional. Sí, fue un boom porque la gente estaba esperando ese remix. Aproveché, tengo que darle las gracias a Cardi B, que fue que hizo el intro del tema. Yailin, que tenía mucho tiempo que no tiraba música, salió ahí. Entonces también uní Colombia con Farina, que me dijo que sí desde el momento cero. Y fue un éxito, de verdad que sí. Me cuentan por ahí, oye. Pues no te lleves mucho, llévate de mí, sí, que tú eres de las favoritas de llevarte esa categoría. Ay, si te dice, y la ganadora es, soy Mama Remix, te llama el discurso. Estoy en blanco, pero digo, en primer lugar, gracias a Dios, que sin él nada, a mi familia, a mi equipo de trabajo, Yailin, Farina, pueblo dominicano que estamos representando y nos lo llevamos para allá. Gracias, gracias por estos minutos. Invita a la gente a que no se pierda ya en unos minutos Premio Juventud. Claro que sí, toda mi gente sigan en sintonía que próximamente ahora Premio Juventud. Ya nos vamos para el hotel, tú me vas a contar bien. ¿Con quién viene? Óyeme, yo quiero saber con quién viene. ¿Te gusta mucho, sabes? Y tú, ya regresamos. Continuamos con esta cobertura especial desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Estamos en el Viejo San Juan, calle La Luna, para que puedan ubicarse un poco. Y aquí estoy con un talentoso colombiano que ha exportado su música, su talento por muchas naciones. Manuel Medrano, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Cuéntame esta experiencia, nominado Premios Juventud, y llega un momento muy lindo de tu carrera. Así es, estamos muy felices de estar acá en Puerto Rico, disfrutando de la isla, con el privilegio pues, de estar nominados en los Premios Juventud junto a mis amigos Rawayana, con esta canción No sé si salga el sol, que es un reggae, una canción que tiene buena vibra. Muy contentos realmente, disfrutándolo mucho. Hace 20 años, ¿qué hacías? Porque Premio Juventud está celebrando 20 años. Si yo te pido a ti un recuerdo de hace 20 años. Hace 20 años, esto, a ver... Wow, yo tenía como 15 años, apenas estaba empezando a tocar la guitarra, tenía por ahí shows en barcitos de la ciudad cantando covers, eso estaba haciendo Manuel Medrano. Locuras de juventud que pudieras contarnos. Locuras de juventud, sí. Esto, bueno, una de ellas y creo que es de las más cool y de las más importantes, dejar mi trabajo para irme a cumplir mis sueños. ¿Qué hacías antes de la música? Yo trabajaba en un almacén vendiendo instrumentos musicales y pues ahí como que tocaba guitarra un poquito y hacía covers de otros artistas. Pero ese año, yo me acuerdo, yo tenía 18 años, empecé a escribir canciones y fue la felicidad más grande que sentí en mi vida en ese momento cuando terminé una rola y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y dejé botado el trabajo y pues renuncié. Y me dediqué a escribir canciones todas las noches, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y aquí seguimos desde Puerto Rico en esta cobertura especial de Premios Juventud. Y aquí están, ya los ven, unidos otra vez. El reencuentro. Camila, de verdad, el grupo Camila, un grupo que es sumamente amado, querido en República Dominicana. Y la pregunta que creo que debe abrir esta entrevista, ¿qué se dio para que se volvieran a reunir luego de más de 10 años? Creo que la música, el destino, el tiempo, nos volvió a juntar. La energía es muy fuerte cuando un proyecto nace desde esa esencia, desde lo puro, desde las ganas de compartir con el público música y amor y canciones. Creo que en algún momento llega, ¿no? Y estamos contentos, emocionados, agradecidos con el público, con la vida por darnos esta nueva oportunidad de girar juntos, de cantar juntos en un escenario. Ahora estamos en Premios Juventud, que venimos a cantar y a compartir con el público, pero definitivamente morimos por irnos de gira a toda Latinoamérica y a muchos países, ¿no? La pregunta de muchas de sus fanáticas, ¿esto es solamente gira? ¿Viene material discográfico? ¿Qué proyectos vienen con esta unificación nuevamente del grupo? Pues venimos con todo el paquete, con gira, con música nueva, un disco nuevo, y esto no es un reencuentro, esto es un forever, y lo que siga, hay que hacer mucha música juntos muchos años, y estamos con muchas ganas de estar juntos y compartir con la gente, así que, nada, la energía está bonita, estamos creativos, why not? Hablemos de su presentación en Premios Juventud. ¿Qué están preparando? ¿Será como un recarrusel de esos éxitos musicales juntos? Sí, va a ser un poco así. Vamos a tocar una canción nueva, que es como abrir con la nueva etapa. ¿Van a estrenar? Vamos a estrenar. Nunca le hemos tocado
en vivo, así que va a ser la primera presentación de los tres en vivo después de más de 10 años y con esta canción en específico que se llama Fugitivos. Y luego también vamos a hacer ese recorrido por el pasado para recordar las canciones de los primeros discos. ¿Qué piensan ustedes de mucha gente, de muchos exponentes que hacen pop, que han tenido que emigrar al reggaetón, fruto de la misma presión de la industria? Hemos visto a Shakira y otros más. ¿Qué piensan ustedes de eso, de la migración de artistas netamente pop que llegan al reggaetón, al género urbano? Pues ya con el tiempo he aprendido que todo se vale, todo se puede, la música es vibración y tiene que ser divertida y para eso hay contrastes, todo está bien. ¿Para qué decir que todo está bien? ¿Ustedes lo harían? Porque todo está bien, pero ¿ustedes lo harían? La verdad, si me saliera, personalmente, si me saliera bien, claro, pues sería divertidísimo, pero no me sale bien, soy muy malo haciendo eso, a mí no me sale, pero sí lo haría. ¿Tú, Negro? Yo creo que cuando te sientes cómodo, ¿no? Cuando te hace feliz lo que haces, es importante eso, ¿no? El género, al final, es un género y cuando se hace con calidad y amor la música y realmente te llena, lo disfrutas, el público va a sentir eso, lo va a disfrutar, lo va a bailar, lo va a cantar, lo va a llorar o lo va a reír, ¿me explico? Pero tiene que venir desde adentro y tiene que venir desde una parte muy genuina por parte del artista. Gracias por estos minutos. Saben que República Dominicana les quiere muchísimo y tengo que cumplir con una petición. Vamos a despedir esta entrevista con un poquito de miente. Mientes. Que mientes. Me haces daño y luego te arrepientes. Vamos a cantar mañana en Premios Juventud. Ah, ya me adelantaron. Así que, mañana cantamos mejor. Ahí le cantamos. No, mañana. Con gusto mañana. Ok, gracias. Invitan a la gente que no se pierda Premios Juventud por Telecentro. Amigos de Telecentro, somos Camila. No se pierdan Premios Juventud. Mañana va a estar increíble, ahí nos vemos. Ahí sí, vamos a cantar como que no, cabrón. Vamos a jugar ajedrez, pero con preguntas, de inmediato. Oye, lo vamos a mover ahora las piezas, pero para que tú no te me desconcentres, vamos con las tres preguntitas cambumbazo. Ok. A Yailin, ¿qué tú le cambiarías? Yo, el estilista. ¿Qué más? Nada, ya puede trabajar, ya puede aprender. Varias cosas, que ensayo de cantar, bueno, ya canta bien lindo, pero yo digo de practicar en baile, miedo escénico y todo eso. Oh, segunda pregunta, cambumbazo. ¿A quién tú no soportas del género? ¿Que yo no soporto? Como que tú te lo tratas por obligación. No, yo, normal a todo el mundo, yo no soy de qué mala gente. ¿Incluyendo a Yomel? No, también, no, tranquila, de verdad. Créeme. Ya, eso significa madurez. Exactamente. Ok. Y a Yomel, si tú, te está viendo esta entrevista, ¿qué tú le dirías? No, mucha suerte y que siga trabajando. Ya, superado, tema superado. Sí. Hace mucho. Ya hace mucho. Finalmente, la tercera pregunta, como dije, fuerte, porque patinada es fuerte. Ya está tranquilita respondiéndome. Ok. Un momento de tu carrera te quisieron hacer daño. O sea, hace unas semanas, cuando te vieron en el video que publicaste en redes sociales. ¿Por qué hay mucha gente que te quiere ver caer? Porque yo soy la mejor. Ahora sí, mira, toma tu ficha, toma el peón y elimíname porque tú, mira, ahí me eliminó, literal. Señores, La Perversa, gracias por estar con nosotros en este programa especial de la cobertura de Premios Juventud. Ya en unos minutos, señores, comienza esta fiesta. Premios. Y decirle a la gente, óyeme, como dato interesante, Tekashi no va a participar de Premios Juventud, ya fue anunciado por la cadena Univisión para salvaguardar la seguridad de todos los asistentes y los famosos. Finalmente, nos despedimos. ¿Y cuál es tu opinión de eso, de que Tekashi no va a participar? En verdad no puedo meterme en eso porque no sé. Pues nada, ya nos vemos en unos minutos. Yo me voy contigo a tu habitación. Tú me vas a mostrar todo, va. ¡Todo! Seguimos desde Puerto Rico en esta cobertura especial de Premios Juventud. Yo diría que para mí, de verdad, yo estoy feliz, alegre, contento de poder compartir con una de las estrellas de nuestra música y ahora llega a Puerto Rico con nominación. Fran Reyes, gracias por acompañarnos. El placer es mío, el honor es mío estar contigo.
ahorita te dije fuera de cámara que cuánto ha crecido y te felicito. Gracias. Porque no es llegar y desaparecer, sino llegar y mantenerse, y es lo que tú has hecho. Y por mi parte, estoy feliz, contento con esta nominación. He sido nominado a tantas premiaciones y me faltaba Premio Juventud. Yo he participado artísticamente en los Premios Juventud, pero ahora me tocó que me hayan nominado y yo estoy feliz, estoy contento. Agradecido de Dios y agradecido de que me tomaran en cuenta. De verdad, Moisés. Frank, esta nominación llega en un momento muy especial de tu carrera. Yo diría que tú eres una hormiguita que no para de trabajar. Hay artistas que llegan un momento que ya por el repertorio se acomodan, porque es lo lógico. Ya por el billete también, por el billete. Exacto. Yo pienso que hay que trabajar siempre. Y mientras Dios me tenga de pie y con salud y el público me aclame, es que yo no paro. Es que si no estoy en la música, estoy en los negocios, en las construcciones y esas cosas. No puedo parar. Mi esposa me dice, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Digo, es que me enfermo si me estoy en casa tranquilo. Sí, de eso se trata. Totalmente. Yo quisiera también que hablemos sobre la música que estás preparando. Siempre te mantienes ahí buscando esas canciones perfectas. Hay muchas fanáticas que pudieran decir, ¿cómo es que Frank sabe colocar en la música adecuada esas letras que parecieran que me están hablando a mí? Porque así muchas dicen que es a mí. Sí, lo hacen las féminas, lo hacen los hombres, los adolescentes también. Es que yo no grabo una canción por grabarla, siempre lo he dicho. Grabo una canción llevándole un mensaje positivo a la sociedad a través de mis canciones. Y el desamor, el amor, llevar cosas bonitas, el público la hace suya. Y es lo que ha pasado con mi carrera. Sigo trabajando, como tú dices. Ahora nominado a esta premiación que me hacía falta, sí. Que es lo único que me hacía falta, o sea que me faltaba, ya estoy aquí. Quiero informar a la gente, a aquellas personas que no lo saben, que acabo de lanzar el primer corte musical, mi historia musical, así se llama, el primer, que es el volumen 1, viene el volumen 2, ahora el 23 sale el volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5. Y la gente dice, ¿por qué él ha grabado todos esos temas si ya lo conocemos? Hay un factor que el público no sabe. Primero, el máster mío ya. Uh-huh. Pertenece a mi compañía. Que el público dice, pero ¿para qué lo graba? Si ya lo grabó. Sí. Pero es que el máster pertenece a mi compañía. Y luego es, aquellas canciones las reestructuré, las grabé de nuevo. Aquellas canciones que fueron preciosísimas y que son preciosísimas. Pero cuando comenzamos no tenemos la experiencia ni de arreglos musicales, ni de interpretación. Entonces le faltaba, y el anexé ahora, mis experiencias. Sonidos más actualizados. Más actualizados. Y de verdad que es una gran producción. Ya están todas las plataformas digitales. Se llama Volumen 1, Mi Historia Musical Volumen 1. Así se llama. Quiero darle énfasis a eso y decir a mi público que lo amo y que lo hice con todo el corazón. Son 60 canciones que le voy a lanzar mes tras mes para que el público pueda disfrutar a plenitud lo que se llama esa gran joya musical que he preparado para todos ustedes. Ya tenemos que finalizar porque te tienes que ir a la alfombra ya en unos minutos. ¿De quién vas vestido, color y todos los detalles que la gente va a ver en unos minutos en la alfombra? Bueno, voy a ir vestido de Fendi. Fendi, tú sabes. ¿El color? A la imaginación. A la imaginación. Invita tú mismo a la gente, Frank, que no se pierdan Premios Juventud en unos minutos por Telecentro. Damas y caballeros, yo soy su príncipe Frank Reyes de República Dominicana y el mundo. Premio Juventud por Telecentro. ¿Tú supiste? Tu príncipe otra vez. Seguimos desde Puerto Rico en esta cobertura especial y justamente los agarré porque se van ya a los últimos ensayos, luego para cambiarse rapidito para la presentación de esta noche en los premios. Cuéntenme, muchachos, Premio Juventud, un homenaje, un reencuentro sumamente imperdible. Bienvenidos. Bien, gracias, buenos días o buenas tardes. ¿Sí? Déjame decirte que nos sentimos sumamente contentos porque esta invitación a Premio Juventud nos ha reconocido que estamos en fecha de vencimiento. Y vamos, nuevecito de caja. Sí, y vamos a hacer un encuentro, reencuentro entre Toño y nosotros, para presentar un Merlin de nuestros grandes éxitos. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Cuénteme cómo ha sido la experiencia en el escenario, cómo fue los ensayos, algunas anécdotas que nos puedan compartir.
Sí. Tú sabes que nosotros siempre cuando nos juntamos, eso es mucha risa, es mucha alegría, la pasamos bien en tarima. Que la gente dice, no, que Toño y los Rosarios, pero nosotros siempre estamos bien. Ahí la pasamos bien, ayer gozamos muchísimo los ensayos. Ahí no hay todo problema, fue, ahí no hay problema. Siempre con la gracia de Dios juntos. Es verdad, ¿por qué siempre han querido rivalizarlo? Unos hermanos, porque al final son hermanos, lo que pueden decir lo que sea, pero son hermanos. Lo que pasa es que nos llevamos demasiado bien y siempre quieren buscarle la pata al gato. Tú lo dijiste, al final somos hermanos. Al final son hermanos. Chicos, ya tenemos que despedirnos porque ustedes tienen que seguir con todo lo que tiene que ver con esta premiación. ¿De quién van vestidos? Vamos a dar color de lo que van a usar esta noche. Mira, es importante la sorpresa. Ajá. Sí, importante la sorpresa. Y tú sabes, nos vimos donde estábamos haciendo la ropa. Y va a ser algo bien, bien chulo. Mira, también déjame decirte que esta es la antesala de una serie de conciertos que vamos a tener con Toño. Oh. Por todo Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Ya eso, arrancamos el 11 de agosto en el United Palace. Luego en el Teatro Ritz en Providence. Providence no. En New Jersey, New Jersey. New Jersey. Y después estamos aquí el día 3 de septiembre en Puerto Rico. Exacto. Entonces, para irnos con esta pregunta, ¿nunca hubo un pleito con Toño? ¿Nunca sucedió nada? Lo hubo cuando estábamos juntos. ¿Sí? Sí, después que nos separamos, no. Así nos despedimos, muchachos, mucha suerte. Toño Rosario, tu cuquito. Galáctico. Óyeme, qué bueno aquí en tu segunda patria, Puerto Rico. Puerto Rico, nene, aquí estoy contentísimo de estar aquí, de verdad. Cuéntame de este reencuentro, Premio Juventud, los hermanos Rosario junto a Toño. Cuéntame cómo se dio todo esto y cómo ya han podido preparar lo que van a ver ya en unos minutos. Bueno, todavía no se ha dado, pero sí se está preparando lo que van a ver en algunos minutos, como tú dijiste. Contentísimo, contentísimo, anonadado. Imagínate los premios a la juventud. Contentísimo de que participemos mis hermanos, los hermanos Rosario, la dinastía, a hacerle un gran show aquí a los premios a la juventud y al mundo entero para que vean que los Rosarios todavía seguimos acabando. Óyeme, a mí me contó por ahí un pajarito, dije que ustedes, cuando les tocó en su momento estar juntos, como que esa hermandad, esa sinergia no se pierde, porque cuando se volvieron a reencontrar en el escenario, eso fue como un clic de inmediato. Sí, no, es que nosotros nos queremos mucho. Nosotros nos queremos mucho, gracias a Dios, gracias a nuestros padres por la crianza que nos dieron. Nunca no. Cuando yo me fui de su lado, nunca hubo discusión, ni nunca hubo ni que traición, qué sé yo qué, ni nada de eso, ¿no? Dios el que sabe, y Dios lo dispuso así, y papá y mamá dijeron, déjalo tranquilo que uno aquí y otro allá, y a trabajar se ha dicho. ¿Vas con la tendencia Barbie, rosado? Rosado, iba a poner algo rosado, pero mi esposa le dijo, Toño, van a haber mucho rosado ahí. Yari dijo, no, no, Wilson le dijo, no, Toño, espérate, espérate, porque va a haber, porque mi esposa de una vez, pam, compró rosado, porque eso es lo que está ahora de moda. Pero sí, me voy a mirar a ti de rosadito ahí también. Pues vamos a finalizar invitando a la gente que no se pierda tu musical, el reencuentro en el escenario y ahí, por supuesto, tu paso por la alfombra. Bueno, sí, quedan invitados y antes de nada, sí. Porque sé que es muy importante esto y es muy posible que no pueda decir un saludito para todos los televidentes de aquí y del mundo, de parte de las dinastías. En premio la juventud, tu cuquito galáctico y mis hermanos. I love you y no dejen de chequearnos.